¿Estamos en el infierno? Sí. Lo llaman Terra Grigia. Este sitio no durará mucho más. Sí. Debemos ir a la sala de mando. Aquí también hay hunters. Tenemos que darnos prisa, nuestra central caerá. Jessica, ¿qué estás haciendo? Date prisa. Traidora. Lansdale estaba en lo cierto. Sí. El jefe ha presionado para expandir el ámbito de la FBC. Esto es sobre lo que estaba advirtiendo al mundo. Y el incidente atraerá la atención sobre la crisis. Bueno, para las relaciones públicas. Sí. Quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje. La FBC tiene que crecer mucho. ¡Maldición! ¡Malditas cosas! ¡Raymond! Jessica, ayúdale. Si no. La central ha ordenado que te marches. Pero aún puedo luchar. No me convences. Vamos, agárrate. No podemos retirarnos aún. Ahí fuera hay civiles. Tenemos que hacer algo. Nos superan en número. Debemos reagruparnos. Joven para hacerte el héroe. Gánate unos galones antes de morir. Thank you.
Tiene mala pinta. Estás perdiendo sangre. Es demasiado peligroso moverlo. Necesita primeros auxilios ya. Aquí deberíamos estar a salvo. Deberíamos. La unidad médica está en la planta 4. Tal vez podríamos encontrar algo para vendarle. Volveremos, cadete. No te muevas. Todo irá bien. Bueno, vámonos, Parker. Esos tipos maduren es con mano dura. Vale, de acuerdo. Los tíos y sus jueguecitos. Aquí está, justo lo que necesitaba. Dios, más antes. Si podéis oírme, ¡volved ya! Raymond tiene problemas. Tenemos que volver. Sabía que ese novato nos iba a traer problemas. Que sigas con vida. Ya vamos.
está ahí. Déjanos la lucha a nosotros. Te demostraremos cómo se hace. Listo. Ya podemos ocuparnos del pequeño cadete. ¿Te encuentras muy mal? En fin, cadete, ahora me debes una. Oye, yo entiendo que tengas sed de justicia, pero no te hagas el héroe. Conseguirás que toda la unidad acabe muerta. Sí. Bienvenido al mundo real. Sí, señor. Ya está. Te calmará el dolor. Creo que voy a poder andar. Entonces síguenos. El ascensor que lleva a la sala de mando está ahí mismo. Extralimitando. No estamos aquí para investigar. Estamos aquí para encontrar soluciones. Pero lo que he dicho es lógico. Está cerca. Mantén al cadete con vida. Sé que estás herido, pero intenta aguantar. ¿Ya? Venga, cadete. No lo ha conseguido. ¡Cúbrele!
nos ocuparemos de esto. Cadete, busca refugio en la sala de mando. Sí, señor. Voy de camino. Parece que Raymond ha pasado. ¿Quieres perderme o qué? Ese debía de ser el último Hunter. Eso espero. Vamos a la sala de mando. Sí, entiendo. Lo oigo perfectamente. Son sin duda grandes noticias. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración en el Queen Dido, Norman. Morgan, usted ha intentado propagar el virus en nuestro barco. Sin duda nos la ha jugado. Pero eso no es todo. Aún tiene un propósito importante. El barco es una especie de entorno controlado. Y los datos sobre su mutación servirán para un fin digno. La osadía que derrochan sus egoístas ambiciones es impresionante. Nunca me ha gustado cómo sueñan los norteamericanos. Me voy a tomar eso como un cumplido. Como sabíamos que usted acabaría siendo un incordio, decidimos grabar en vídeo todas nuestras interacciones. Si se hiciera público, su vida estaría acabada. Puede hacer lo que más le plazca. Se ha aprobado el empleo del satélite. El nuevo virus será erradicado por completo. ¡Maldito sea! En muy breve plazo será cuando a esto darán tus ojos la respuesta, viendo la causa que este soplo envía. Jessica ha escapado. Estábamos muy cerca. Oye, lo siento, Raymond. Tenías razón desde el principio. Gracias a Dios que alguien estaba al tanto de todo. No seas tan duro contigo mismo, Parker. Esta vez me toca salvarte. Venga, vámonos de aquí. Ese es el espíritu, cadete. Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía, así que preparamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección de Beltro. La guarida en la montaña y la coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Pero, señor, no podría habernos avisado. No podía arriesgarme sabiendo que había un topo en la BSA. Créeme que lo siento. Claro. Entonces todo el trabajo y lo del Zenobia y el Semiramis. Sí, lo sé. Pero yo aún no me he rendido. Keith y Quint nos han dejado con un as en la manga. Hemos analizado los datos que nos enviaron y tenemos los resultados. Bueno, ¿y qué dicen? Nosotros dimos por sentado que Beltro usó dos barcos gemelos en el pánico de Terra Grigia. Pero había un tercero. El último, Quint.